Línea a Pablo Gendlin, tucumano el hombre, ex ministro de la Salud de Tucumán, que bueno, parece ser que también hay algunos que otros ruidos en la provincia de Tucumán. Hola Pablo, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo y Lara de Alvear. Buenos días. Hola, hola, no, agregate que soy diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud ahora para sí, poner perdón, el contexto. Sí, completo. Exactamente, por supuesto, por supuesto, por supuesto, diputado, hemos hablado un montón de veces con vos, Pablo. Así bueno. Es. En breve, por supuesto, también dicen que hay mucho ruido en la Cámara de Diputados. Pero ponernos en contexto, ¿cómo está la situación de Tucumán hoy? Hay como dos bibliotecas, algunos incómodos y otros a favor de la llegada o de la salida de Mansur hacia, obviamente, la Jefatura de Gabinete de la Nación. Claro, bueno, en realidad estamos todos muy contentos y orgullosos de que el presidente haya pensado en nuestro gobernador para un cargo de la importancia que tiene en la Argentina el jefe de gabinete, de ministro, ¿no? Pero lo que pasa, digamos, los sinsabores tienen que ver en realidad con el final de una interna que ocurrió hace muy poquito en La Paso entre grupos que eran, digamos, de alguna manera del gobernador, donde yo me incluyo, que fueron la mayoría, que ganaron por amplio margen, y un grupo peronista minoritario que sin embargo logró colar un diputado de los cuatro en la lista de candidatos que encabezaba el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, esa interna terminó, ganó muy bien el gobernador, la cosa se estaba reestructurando en la provincia, y bueno, al surgir esta posibilidad y esta necesidad de que el gobernador venga a Buenos Aires, obviamente constitucionalmente le corresponde al vicegobernador asumir la gobernación. Entonces eso genera todo este ruido entre ganadores, perdedores, perdedores que terminan ganando, que creen que ganan, pero es una cosa más bien local. Hoy la verdad que esto me parece que encontró un camino de solución. El vicegobernador y el gobernador se juntaron después de varios meses que no se reunían, el vicegobernador asumió la gobernación y en la Cámara de la Legislación de Tucumán, que es unicameral, asume como, digamos, presidente de la legislatura, o sea, en este momento sería el vicegobernador actual, un legislador que es del grupo de los del gobernador. Entonces, de alguna manera, se han, digamos, solucionado, me parece, estas disputas, y me parece que hoy todos los tucumanos, más que mal, estamos contentos del lugar de honor que le toca a nuestro gobernador y vamos a trabajar todos para la elección de noviembre y, bueno, para que la Argentina se ponga de pie, ¿no? Pablo, hubo muchas sorpresas, sobre todo en grupos feministas, por el... la elección de Mansur, ¿no? Ya sabemos que es un hombre muy ligado a los antiderechos, prácticamente la provincia de Tucumán, todo lo que tiene que ver con la educación sexual, por ejemplo, es muy acotada y a otras cuestiones más. ¿Esto crees que hizo una por qué no le tocó un poco en la línea de flotación a la agenda verde que venía planteando el presidente? No creo. Vos sabés que de los cinco diputados, nosotros tenemos 9 diputados de Tucumán, de los cuales 5 son peronistas, 4 son del PRO y del radicalismo, de otras fuerzas. De los 5 diputados peronistas con Mansur de gobernador, 4 votamos a favor de la ley de interrupción de embarazo. Con lo cual me parece que lo que hay que ver, digamos, más allá de que en las convicciones personales el gobernador pueda tener una idea acerca del aborto y de su posición, que tiene que ver más con una mirada religiosa del mundo y de una concepción que por otro lado está muy arraigada en nuestra sociedad y en el norte argentino en general, me parece que no ha sido una persona que ha generado impedimentos a una agenda verde. Con lo cual, más creo que hay menos, que mirarlo, Pablo, en ese sentido. Pablo, lo que pasa menos, es que los casos que se... los casos que... Bueno, yo soy diputado, yo voto las 2 veces a favor de la ley de interrupción de embarazo. Sí. Y es más, fui el miembro informante en este caso. Sí. Siendo de la provincia de Tucumán y nunca tuve un llamado del gobernador en contra de esto, digamos. Bueno, pero todas las fotos con el pañuelo celeste, prácticamente un gobernador que se declara pro vida. El tema es... Sí, el tema es... ¿Por qué Mansur? Porque también ha tenido mucho ruido con Cristina y en una propia carta explayas y cita su nombre. ¿Cuáles son las características que posiblemente medie como jefatura de gabinete? ¿Es pedido por los otros gobernadores?
Bueno, Cristina también en algún momento tuvo un voto en contra de la interrupción de embarazo, ¿no? También eso. Me parece que hay que verlo en el contexto de una sociedad que evoluciona y que va tomando y que va entendiendo, me parece, y nosotros creo que hemos sido parte chiquitita, aunque sea, de esta explicación a la sociedad de que la interrupción de embarazo era para no para promover el aborto, sino todo lo contrario, intentar disminuir el aborto clandestino, que es la primera causa de muerte materna en la Argentina, y me parece que esto de a poquito ha ido entendiéndose, que no iba contra los principios de nadie, que nadie iba a estar obligado a esto, que no era un tema religioso. Me parece que eso por el tema de Agenda Verde. En cuanto al tema de Cristina y Juan, hay que recordar que Mansur fue ministro de Salud de Cristina casi 7 años, uh-huh, durante la pandemia de la gripe H1N1, cuando Ocaña, por el desastre de gestión que había realizado, se termina retirando del ministerio. Me gusta aclarar esto porque a veces se dice que Ocaña se retira del ministerio por la lucha contra las mafias de medicamentos, cuando en realidad se retira por las muertes por gripe A y dengue que tenía la Argentina en ese momento. Situación que cuando llega el equipo de Mansur con un grupo de tucumanos resuelve rápidamente. Me gusta dejarlo en claro. Y bueno, así que hay una relación muy muy personal entre Cristina y Juan, que llevan muchos años, que han sido parte de su equipo de trabajo y han trabajado juntos muchos años. Había algunos después ruidos que decían... Después se alejaron, en algún momento Mansur tuvo comentarios acerca de que se venía una nueva época en el peronismo y que lo de Cristina había pasado. Bueno, eso generó, por supuesto, ciertas controversias, sobre todo cuando Cristina demostró que todavía seguía bien en el centro del escenario y volvió al gobierno. Pero bueno, creo que esas son situaciones que se han hablado y se han resuelto. Y hoy lo que tenemos que hacer los argentinos, tanto en Tucumán, como acá, como en cada uno de los lugares, te diría del frente de todos, pero inclusive te sumo a la oposición, es ver cuál es la agenda que tenemos en común, cuáles son los temas importantes que tenemos que resolver y ponernos a trabajar en el consenso. Yo siempre destaco que en la Cámara de Diputados, y tocándome una minoría intensa, pero nunca mayorías, conseguimos muchas leyes muy importantes en el área de salud. Bueno, me parece que eso es lo mismo que tenemos que llevar a cada una de las áreas, ver en qué debemos los argentinos trabajar para salir de esto. Totalmente. No quiero... Hago esta última pregunta, no sé si mi compañera Lara tiene otra pregunta, porque sé que tenés un compromiso y una reunión, y muchas quiero gracias. Cumplir con muchas eso. Gracias. Pablo, grupos feministas tenemos cierta... quizás a lo mejor un futuro con ciertas dudas y signos de interrogación, porque decimos, bueno, hay presupuestos y esperamos que esos presupuestos sean justamente a la hora de, por ejemplo, el Ministerio de Género, sean intangibles, que no se toquen, porque ahora vamos a tener una ministra como Gómez Alcorta que va a depender de él. Y esta contradicción y este juego tan fuerte, ¿qué operará más a favor? ¿A favor operará ahí, tendrá que mediar el presidente, o será un jefe de gabinete con todas las libertades como para decidir y hasta inclusive estar oprimiendo un ministerio con una mirada fuertemente de ampliación de derechos? No va a haber problema. Te puedo dar la garantía absoluta y este es mi teléfono para que me llamen si ocurriera algo en contrario. Bueno, te vamos a llamar. No va a operar contra los derechos de nadie, muy por el contrario. Lo ha demostrado, aún con sus ideas personales y todo esto. Yo he sido ministro de salud de él, o sea, yo fui ministro de salud de la provincia de Tucumán cuando él era vicegobernador. Hemos trabajado en la ampliación de derechos permanentemente, y lo que habría que revisar con cierto cuidado, ustedes podrían revisar, los grupos feministas, es las declaraciones de Soledad Eza, por ejemplo, que es una militante feminista muy reconocida en la provincia de Tucumán, donde aclara cuál es la situación real y cuáles fueron los inconvenientes que en los casos más resonantes, estos que existieron en Tucumán y que por supuesto son un desastre y una vergüenza para todos los tucumanos, cuánto influyó realmente el gobernador y cuánto influyó la justicia tucumana, que por supuesto es independiente, y los fiscales, porque no, esto es mucho más complejo, es un tema de este cambio cultural y ampliación de derechos tiene que venir de la mano también de la decisión y del cambio de algunas figuras. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Tucumán hay una fiscalía penal que atiende homicidios, que fue la que denunció a los dos médicos que hicieron la interrupción del embarazo.
para que tengan una idea, digamos, la gravedad con la que... Bueno, también hubo una niña madre, ¿no? También claro, hubo niñas madres, 11 años. Sí, también bueno, a esa me refiero, sí. Lara. Pablo, ¿crees que el escenario que tiene Mansur, o que tuvo hasta estas horas el gobernador, varía acá en Ciudad de Buenos Aires, en donde se manejará en el Gabinete Nacional? Digo, o sea, la construcción de poder, tanto en Tucumán, ¿es distinta a la que va a tener acá? En el tema puntualmente este feminista, lo estamos hablando. En todo, en absolutamente todo. Yo creo que, a ver, no es lo mismo ser gobernador, estar en un proceso, por ejemplo, como el que vivimos en este momento de elecciones. Sobre todo en una provincia como es Tucumán, donde creemos y sostenemos, bueno, vemos que tiene una construcción. Yo soy el primer candidato, yo con toda mi historia en estos temas, que ha sido muy duramente criticada en la provincia de Tucumán, por supuesto, como entenderán, y hemos tenido que dar una pelea muy dura, con pérdida de imagen y con un montón de temas, uh-huh, pero hemos sostenido nuestras creencias. Soy el primer candidato a senador de la provincia. O sea, yo encabezo la lista de senadores hoy para la discusión. Enfrento, por supuesto, del lado de Cambiemos, a una persona absolutamente embanderada en la otra línea. Yo espero que en la elección también nos apoyen así, porque nosotros llevamos, me llevan a mí contra a quien de Cambiemos y del PRO es claramente un antiderechos. Entonces, en definitiva, yo soy el candidato de Mansur. Y entonces cuando Mansur, me parece que en esos gestos tenemos que verlo, en esa amplitud tenemos que ver a una persona que puede tener sus propios ideales, pero en los momentos de decidir, toma las decisiones que debe tomar. Por eso te digo que no va a haber ninguna quite o menoscabo ni a la ministra, que por otro lado es una amiga mía personal, ni a sus presupuestos, y para eso estamos en las cámaras defendiendo eso. Esas son decisiones que no son del jefe de gabinete, son decisiones de las cámaras de diputados y senadores. Ojalá que así sea. Pablo, bueno, dijiste que te comprometiste. Voy a estar, me dijiste, el viernes, voy a estar. Así que, bueno, a ver si te venís uno de estos días. Estamos muy cerquita, estamos acá muy cerquita del Congreso, así que nos gustaría que un día vengas al piso. Sí, exactamente. Lo organizamos. Dale. Lo organizamos y te esperamos con café y mucha charla. Exactamente. Bueno, fantástico, te esperamos aquí en el piso. Gracias. 12:20.